Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024, realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil, por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia, porque la ciudad de todos se vive. Cada día, porque ya tenemos programación en la mañana, a las 9 de la mañana con Jacobo García, al mediodía y ahora en la noche, o sea, ya mucho, y los domingos también vamos a tener, en fin, de verdad, gracias a todos por ser parte de Ingo.es, por ser parte de Ingobernables, de MMB y de todos los programas que se vienen, de estos análisis, de estos debates que tenemos para ustedes, gracias una vez más. Antes de comenzar a decirle todo lo que tiene que hacer para seguir apoyándonos, quiero decirles que Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizaron ya, por allá, más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 obras por semana. El compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos, ya lo sabe. Ya que esto con todos los colores, todo esto, blusita, como les decía en la tarde, es de aquí, de México, porque a mí me encanta el color, me encanta cómo se ve la vida a color, por supuesto, así que apóyenos con su like para seguir viendo colores aquí en YouTube y también sea parte de todas nuestras membresías y aportar en el Super Chat. Cada vez que sale por ahí, usted nos puede aportar en el Super Chat. Mire que si nos aportan estos programas, también aporta para los taxis de Jacobo, ¿no? En la mañana, ¿no? Entonces, ahí pueden hacerlo. Y a través de las membresías que tenemos, que si no me equivoco, Guillo, hay que decirle al Guillo, al Davidito, que agregue la de MMB, porque hay una nueva membresía que es la de MMB, para que se puedan enlazar por ahí, ¿sí? Y recuerde los like. Y también ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Ahora, cuando salga por ahí, usted se escanea o puede hacer captura. Si está en el celular, puede hacer captura y después va a la aplicación y listo. Y ahí está, se parte de nuestro canal de WhatsApp y se entera de todos los programas, las noticias, todas que tenemos en Ingo.es para ustedes. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Y no es invasivo, no es como que estamos ahí, no, un grupo que no está siempre. No, tranquilito nomás, y además nadie sabe que usted está ahí.
porque nadie puede ver que usted está ahí, tranquilo. Porque por ahí alguna persona por ahí, fan de Novoa, igual puede estar en el grupo, no pasa nada, porque ahí se va enterando también, por si acaso quiere ser el troll y se entera. Muchas gracias a todas las personas que se conectan ahora, esto es un en vivo pregrabado, como siempre les menciono, porque efectivamente todavía... aunque dice el gobierno que ya en diciembre se soluciona todo. Así que vamos a ver si ojalá podamos llegar al horario regular que teníamos de hacer los en vivos en la noche, porque dice que ya va a haber electricidad, a pesar de que Mazar está en las últimas, a pesar de que la energía de Colombia no ha sido suficiente, a pesar de que no llegarán los mega hiper barcazas y generadores, pero ahí está el gobierno mintiéndonos como nos gusta. Y tenemos hoy para poder analizar todas estas cosas a mi queridísimo amigo de la casa y nuestro amigo también Ramiro Aguilar con nosotros para analizar y no estar solita y poder soltar también un poco de lo que sucede en el país a nivel político. Mi querido Rami, ¿cómo está? Lo veo por todos los medios, por eso yo tengo que llamarlo, porque usted se olvida pues de Ingobernables. Hola, mi querida Alondra, un abrazo muy grande. No, no, jamás se olvida uno de los amigos. Lo que pasa es que cuando se te va la luz, se te va la energía eléctrica, te quedas absolutamente incomunicado. Entonces, hay que hacer tres cosas en el Ecuador. La danza de la lluvia, para que evidentemente llueva. El señales de humo y el tambor para comunicarnos. Y la tercera es prender velas. O sea, esto es complejo. Y por ahí me habían dicho que hasta las velas ya estaban escasas en los supermercados porque todo el mundo había velas. El otro día Tupac me decía que un amigo publicaba, decía, ya ahora llegan los ladrones a la casa, te dejan la tablet y se te llevan las velas. Porque ¿quién se va a llevar una computadora, un celular, si no hay cómo? Se te llevan las velas y el monopolio, todos los juegos de mesa por ahí, porque es lo único que se puede. Entonces, nada. Ay, mi Rami, hay que reírse un poquito para no llorar. Pero bueno, entremos en las situaciones de llanto, ¿no? Justo que estamos hablando de la energía eléctrica, ¿cómo ve estas mentiras, no sé si llamarles piadosas, ya descaradas, no sé cuál es el adjetivo que hay que ponerle a la mentira, pero de que en diciembre ya se solucionan los apagones, justo mesecitos antes de la campaña? ¿Cómo ve eso? Dependerá de las lluvias, Alondra, dependerá de las lluvias. Yo creo que el gobierno le está apostando a eso, es decir, a que llueva. Por eso te digo, aquí hacemos la danza de la lluvia, ¿no? Somos adoradores de la lluvia. Si no llueve, lo veo complicado, porque técnicamente, es decir, no es que el gobierno ha puesto a mayor número de generadores térmicos, no. Es más, la semana anterior circulaba una noticia muy fuerte de que a una empresa que le contrataron para generación de energía eléctrica simplemente no va a poder llegar a cumplir el objetivo y era casi una empresa fantasma. Entonces, primero que llueva. Okay. Yo creo que lo real, lo práctico, lo objetivo es que llueva. Después asomará el gobierno, pero si no vemos nubes, sencillamente no va a haber energía eléctrica. En Quito no hay un solo indicio de que vaya a llover esta tarde. Y entonces, aquí lo real es que llueva. Claro. Ya hemos llegado a un punto en el que el gobierno es irrito. No, a mí no me importa lo que diga el gobierno, no me interesa. Yo salgo todos los días a ver las nubes. ¿Sí? Porque a eso le creo, a la nube y a la lluvia. Al gobierno no le creo absolutamente nada. O sea, pero entonces estamos seguimos en esta situación en donde si no llueve, estos gobiernos de turno no harán y no van a hacer y no quieren hacer las acciones necesarias para por lo menos contrarrestar la falta de lluvia. Porque si nos ponemos a ver temas de mantenimiento, como ya se ha hablado, lo que está pasando con Mazar, todo lo demás. O sea, no ha habido una competencia clara del gobierno para solucionar y contrarrestar el estiaje, ¿no? No va a haber, en la medida en la que el gobierno no destina recursos para nada, no solamente para el sector eléctrico, para nada. Mira, cuando se analice el cierre del presupuesto del 2024,
que estamos a, o sea, me imagino yo que la próxima semana ya todas las entidades públicas cerrarán presupuesto. Ya no puedes contratar a nadie, ya simplemente estás cerrando el presupuesto. Lo que habría que ver al cierre del presupuesto es cuánto se ejecutó realmente, es decir, cuánto de lo que el gobierno tenía programado gastarse en una adecuada administración pública, porque eso a la final es el presupuesto general del Estado, es cuánto me va a costar a mí, Estado, el administrar eficientemente las distintas áreas de la gestión pública. Si llegan a una ejecución de un 60%, especie, ¿sí? Y yo creo que llegarán a menos, es decir, yo creo que el corte será más o menos, si superan en algo el 50%, es mucho. ¿Y por qué, Alon? Porque la instrucción del Fondo Monetario Internacional al gobierno del presidente Erdogan es usted no gaste todo el presupuesto. O sea, usted en enero cree la ficción de la proforma, cree la ficción de la proforma presupuestaria, mándele a la Asamblea el humo, dígale, el próximo año vamos a gastar, qué sé yo, 37 mil, 38 mil millones de dólares. Sí, cumpla con esa formalidad. Pero la instrucción que recibe el gobierno del fondo es que usted al final del año tiene que gastar el 50%. ¿Ya? Y ahora, Londra, el tema es que el presupuesto general del Estado, como te decía hace pocos segundos, no es un tema estrictamente contable, pues. O sea, no es que tú dices, ah, caramba, qué buen gobierno soy que me ahorré el 50% de lo que yo tenía programado gastar. Ah, eso es sencillamente que usted es, primero, un desalmado, porque no le importa cómo estén los servicios públicos de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de vialidad, de electricidad, de agua potable. Segundo, que usted es un inepto, un completo inepto, porque resulta que usted no puede hacer gestión pública. Y tercero, que es lo fundamental, es no se necesita ser muy, muy sabio para sencillamente no ejecutar un presupuesto. Mira, la Argentina tiene un presidente loco, extravagante, muy desagradable, que es Javier Milei. Y a Milei le escuché la semana anterior una pieza oratoria que es magnífica, ¿no? Están discutiendo el tema justo el tema presupuestario, y Milei dice, con que yo tenga fondos para pagar los intereses de la deuda argentina, ustedes pueden hacer con el resto lo que quieran, decía. El loquito este estrafalario, desagradable, estridente de Milei. Y él se vende como que fuera el super mega economista. ¿Por qué? Porque ha logrado tener un déficit financiero cero en la Argentina, lo cual está literalmente matando a buena parte del pueblo argentino, destrozando los servicios públicos. Porque, mi querida Alondra, no hay que ser un genio, no hay que ser un genio, para sencillamente no usar el dinero que el Estado ha programado usar para la prestación de servicios públicos. O sea, para eso necesitas un contador de quinta. Pues un contador de quinta simplemente te dice, no va más. Y el Ecuador, en la misma línea neoliberal y fondo monetarista del gobierno argentino, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, volviendo al tema de la electricidad, yo no tengo ninguna esperanza en que el gobierno mejore la prestación del servicio público de electricidad, porque sencillamente durante todo el año 2024, durante todo el año de la gestión de Daniel Noboa, lo que ha hecho es una prolongación de la gestión de Lasso y la gestión de Moreno, en términos de cumplir estrictamente lo que les dice el Fondo Monetario Internacional. Este tipo de gatos son simplemente las caras que pone el Fondo Monetario para contraer la economía, para garantizar el pago de la deuda. Ahí está. Claro, y ahora, mientras usted me dice que el hecho de atender las aspiraciones del FMI, de que se utilice apenas un 50%, de que esto es una característica de alguien desalmado, inepto, y que además no hay que ser un genio para entender estas cuestiones, mientras todo esto está pasando,
¿Qué es lo que sucede en otros componentes y en otros sectores del Estado? Porque sí, tenemos la crisis energética y por usted me dice, no la va a solucionar porque no hay interés tampoco para hacerlo. Pero digamos, el Estado también se compone de los temas de salud, temas de educación, temas de obras públicas, temas de esto, ¿no? O sea, quiere decir que mientras Daniel Noboa no tiene una presencia del Estado, digamos, en estos sectores, todo se va precarizando. Y por eso es que más allá de la crisis energética, estamos viendo que todos los demás sectores están precarizados a tal punto de que las dializadoras no tienen el dinero, en la salud no hay medicinas, en educación también las escuelas están también destruidas, o sea, y un montón de componentes más que ahora mismo se me olvidan, pero que son también consecuencias de esto del FMI, ¿no? Sin duda. A ver, es solo para que tengas una idea, en el sector de justicia. Eso. Todo de justicia. Que es sumamente importante porque la gente necesita resolver sus conflictos. En la oficina de citaciones en Quito, recién han hecho un recorte de personal. Entonces, no puedes citar las demandas a en una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes. Y tienen rezagadas las citaciones porque no tienen personal. No obstante, en la superintendencia de compañías, por darte un ejemplo, hay 5 gatos en la recepción, 5. 5 que están ahí como barrera de fútbol y que no hacen absolutamente nada. Entonces, han cargado la burocracia, donde les convino cargar la burocracia para efectos de clientelismo político y de hacer favores, y desmantelaron la administración cuando se trata de servicios que necesita la gente. O sea, me explico mejor, Alondra. A ver. Dime, cuando el Estado se hace, se crea el Estado, ¿para qué se crea el Estado? El Estado se crea para qué, para que los ciudadanos, ¿cierto?, tengan un mínimo de calidad de vida. Claro. De calidad de vida. El Estado no se crea como una fuerza represiva sola. Y la calidad de vida de los ciudadanos está reflejada necesariamente en algo que es fundamental y que además constituye derechos colectivos: salud, educación, seguridad, justicia. Y la calidad de vida de los ciudadanos depende también de que el Estado no te agreda. Uh-huh. Hay una violencia estructural en el Ecuador, Alondra, que nadie la ve, porque creen que la violencia solamente es la violencia cotidiana y delictual. Pero dime una cosa, cuando una persona va a los hospitales públicos a requerir que le curen una herida, que le operen una vesícula, una próstata, y no es atendida y le dicen vuelve en 6 meses, ese es un acto de violencia estructural. Porque al final, ¿qué es lo que le están diciendo? Vea, si es que logras sobrevivir, o sea, si es que logras estar vivo en 8 meses, ven y lo operamos. Claro. Sí. La otra violencia es la violencia de no recibir la atención, por ejemplo, de la justicia. De que te roban y no tienes a quién llamar. Uh-huh. ¿Qué vas a llamar a la policía? ¿Para qué le vas a llamar a la policía? Exacto. ¿Para qué vas a presentar la denuncia si igual no van a hacer nada? Entonces, el ciudadano ecuatoriano se está acostumbrando, está normalizando el ser objeto de una violencia estructural muy agresiva. Y la violencia estructural del Estado nace precisamente de estas políticas macroeconómicas que lo que buscan exclusivamente es privilegiar el sector financiero internacional y el impuesto al ciudadano. Y ahora cuando mencionaba el tema de justicia, porque claro, siempre nos enfocamos en salud y educación porque son como estos lugares comunes también de los discursos, ¿no? Pero el tema de justicia es importantísimo porque usted acaba de mencionar, cuando vas a la policía nadie te apoya, cuando vas a una fiscalía nadie te apoya. Y eso, por ejemplo, tengo el caso de Cristina, la señora Cristina que me escribe todos los días, porque su hija la violó el hijastro de su papá, ¿no? Entonces, cada día me reenvía los mensajes que le envían ciertos fiscales o el mismo gobierno, como nosotros no es competencia. Le respondieron desde incluso el Ministerio de la Mujer, eso no es competencia de nosotros, es fiscalía. O sea, también no hay ningún interés por canalizar ciertas cosas. Es una mujer que no tiene un centavo, es una mujer empobrecida, es una mujer que tiene a la hija que no sabe qué va a hacer. Entonces, digamos que cada día se siente mucho más sola en términos de justicia, en términos de apoyo, en términos estatales. O sea, todo esto nos lleva
lleva a vivir una crisis de tanto del Estado, pero una crisis también de salud mental, una crisis de todo. O sea, esto afecta completamente a todas las personas en todo sentido. Pero es que es un desamparo eso. Absoluto. O sea, ¿quién le ampara a la señora Cristina? Yo, digamos que he leído algunos tweets, no me he involucrado conceptualmente en el tema porque un proceso hay que leerlo, pero en abstracto, es decir, sin entrar al fondo de la cuestión. Es anormal que la señora haya tenido que viralizar su caso y volverlo un tema que se discute mediático. En redes. Exacto, porque tuvo o se sintió desatendida por el órgano competente para atender. Y lo que es más grave, hay tal ausencia de justicia en el Ecuador, que la señora ha tenido que buscarla en el acompañamiento colectivo a su causa. ¿Sí? Cuando eso en realidad no resuelve nada, porque ¿qué es lo que quiere un ciudadano? Quiere que un juez dé una resolución que te ampare en tus derechos. Por eso cuando no existe eso, ¿qué es lo que pasa? Te sientes desamparado. Y no hay peor cosa en la condición humana que el desamparo, porque no tienes a quién acudir. Así es. Y ahora hablando de justicia, y vamos a la otra, ¿no? A las entre comillas, justicias para los de cuello blanco, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con Metástasis, que ayer ya pusieron las sentencias, 10 añitos nomás para todos aquellos que han desfalcado al Estado, que han sido corruptos en el sistema de justicia, 10 añitos nomás, mientras a personas que se han robado un celular le ponen 10 o más años, aquel que se roba un aguacate lo queman en una plaza pública, pero bueno, digamos que la justicia liderada por Diana Salazar es así. Y el otro día estaba viendo algo que usted tuvo también unas respuestas y comentarios con Rafael Correa, y ayer nosotros lo hablábamos acá, Rami, porque yo también me quedé anonadada. ¿Cómo es posible que un Alexis Mera, que conoce, ¿no?, de los temas, independientemente de con quién haya trabajado y para quién haya trabajado, es un tipo que conoce de los temas, diga que Danilo Carrera es un perseguido político y lo ponga a la par incluso de la persecución de Correa o incluso otros nombres como Novoa Bejarano, Leo Férez Cordero, Lucio, según su tuit? Y yo quisiera entenderlo también porque ya he leído a Andrés Arauz, que me pareció brillante lo que mencionó, leí a Viviana Veloz. ¿Y qué pasa con estas cosas? ¿Qué pasa en términos también de este tipo de justicia en donde la persecución es banalizada hasta tal punto de que un Danilo Carrera, que también ha sido parte del narcotráfico, donde su banco ha lavado dinero, donde se salió con la suya porque 10 añitos en su casa no es nada, le digan que es perseguido político, pues, Rami? A ver, Alondra, esto sí quiero hablarlo muy fuerte y claro. Primero, Danilo Carrera es la causa de la caída del gobierno de Lasso. Porque Lasso se va y Lasso renuncia. En el Ecuador esta muerte cruzada no es otra forma que la renuncia con oropeles del presidente. Es decir, convoco a muerte cruzada, convoco elecciones y mis amigos me voy. Eso se llama dimitir con oropeles, ¿sí? Dimitir con vestido de seda. Pero, ¿por qué hizo esto? Porque en la Asamblea Nacional le iban a censurar por la vinculación de su gobierno con la mafia y el narcotráfico. Ahora, ¿cuál era el nexo entre la mafia y el narcotráfico con el gobierno de Lasso? Era su cuñado Danilo Carrera, y una estructura de poder en la que estaba Luque, que es el que no le pueden todavía traer de la Argentina, estaba Cherres, que le masacraron, y que hasta ahora no sabemos quién le mandó a masacrar. Ya no se ha explotado el teléfono de Cherres. Como el Ecuador vive 2 años tarde, entonces tendremos que esperar al 2027 para que exploten el teléfono de Cherres. Sí. ¿Por qué? Porque además había una red de tráfico de influencias, de designación de funcionarios públicos. Y una cosa que hay que decirla fuerte y claro, Alondra, es cuando un funcionario público recibe la llamada del cuñado del presidente, puede tener dos alternativas. Tomar el teléfono y llamarle al presidente y decirle, oye, el loco de tu cuñado me está pidiendo huevadas. ¿Qué hago? ¿Le mando la mierda o las hago?
o renuncio porque, oye, yo esas huevadas no hago. Entonces, pana, gracias, hasta aquí nomás con tu gobierno, me voy. Los funcionarios de Lasso no renunciaron. No le llamaron al presidente a decir, oye, tu cuñado anda proponiendo huevadas. ¿Y qué es lo que hicieron? Ejecutaron las órdenes de Danilo Carrera. No Exacto. ha de ser porque Danilo Carrera era poderoso per se. Porque te repito, Alondra, si un funcionario público decente recibe la visita del cuñado, del primo, del hermano, del tío, del presidente a proponerle, perdóname, no hay otra palabra, a proponerle huevadas. La lógica del funcionario es, yo le llamo al presidente y le digo, hermano, compadre, señor presidente, cómo le trates, este loco me anda proponiendo esta huevada. ¿Me mandaste a decir o le mando al carajo? Pero nadie lo hace, ni en el gobierno de Lucio, ni en el gobierno de Correa, cuando Fabricio hizo sus enredos con el tema de los contratos iniciales del gobierno, ni en el gobierno de Lasso, ni en el gobierno de Noboa. Exacto. Nadie lo hace, porque parece ser que llegar a la presidencia es un negocio familiar. Correa tuvo el buen criterio de después distanciarse de su hermano Fabricio y armar una bronca ahí que hasta ahora se tienen bronca. Hasta ahora se tienen. Pero en el fondo, incluido el gobierno de Correa, es esto que te estoy diciendo. O sea, el entresijo este entre los parientes del presidente, el ejercicio del poder y la corrupción. Entonces, cuando Rafael Correa pone ese tuit citando a Alexis Mera, era impresentable. Impresentable por varias razones. Primero, porque Alexis Mera efectivamente es un buen abogado, pero no tiene. No pontifica como el Papa, pues, o sea, no tiene verdad de fe, me explico. Era una opinión la de Mera, una opinión, y él está libre de opinar lo que quiera, pero el tener como referente absoluto la opinión de Alexis Mera para que un expresidente de la República como Rafael Correa, además la refrende, le diga sí, efectivamente puede ser. Por eso me permití decirle al expresidente Rafael Correa, vea, no hay que andar meando en todo árbol, pues, o sea, no hay que opinar de todo, no hay que Claro. opinar de todo, hay que dejar unos árboles sin mear y un poco de agua sin beber para que el resto se encargue del tema. Y antes de dar la bendición, que es lo que te he dicho incluso en el tema de la señora Cristina que me acabas de mencionar hace minutos, yo te digo, no puedo darte una opinión sobre eso porque no he leído el proceso, ni en bien ni en mal, no he leído el proceso. Igual creo yo que en el tema de esta absolución que aparentemente nace del tuit del expresidente Correa, habría que ser muy prudente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tipo de errores se basa también el hecho de que los corruptos suelen parapetarse en la palabrita de, en dos palabritas, persecución política. Te Exacto. agarran con las manos en el billete, contando la mullata. Te agarran Exacto. acosando a la gente, te agarran viajando grateche. Nada, no, eso, señores, es persecución política. Exacto. A eso, perdón que le interrumpa, yo iba a eso ayer porque el tuit del Machi se compone en dos partes, ¿no? La primera en donde sí, le dice a Alexis Mera, confío en tu criterio, por lo que da una especie de aval para decir que Danilo Carrera es un perseguido. Y lo otro es que habla de este supuesto influjo psíquico, que si fuera en su gobierno, etcétera, etcétera, que yo esa parte yo la entiendo, porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos siguiendo las acciones de la fiscal Diana Salazar con su Saquicela en su momento y su Wilman Terán en su momento, Guillermo Lasso tuviera que ser acusado por influjo psíquico, porque estaba dentro del gobierno todas estas cosas que estaban pasando, pero no fue así. Entonces, y menos mal que no fue así, porque nadie cree en esto del influjo psíquico, ¿no? Sería absurdo que siguiéramos pensando en eso.
Pero esta primera parte en donde le aplaude el hecho de que Danilo Carrera puede ser un perseguido político, ahí es donde yo iba. A ver, señores, si el mismo Rafael Correa, que además, desde mi criterio, claro que ha sido perseguido, sobre todo por este tema del influjo psíquico y por todas estas cuestiones y demás, y algunas otras personas también, ¿cómo va a utilizar esta narrativa que la ha abanderado incluso el correísmo también en muchas ocasiones para decir que un tipo metido en el narcotráfico, metido en el lavado de dinero, es un perseguido político? Ahí lo que le da paso es a la prensa, a los adversarios, a la oposición, a decir, ahí está. Entonces, todos somos perseguidos políticos. El ladrón es perseguido político, el narcotraficante es perseguido político, y ahí es el, siento yo que es el error más grave que pudieron cometer. Porque en el fondo, mantener ese discurso es volverte viuda de ti mismo. O sea, el problema del correísmo es ese. O sea, el problema del correísmo es que, como ha sido perseguido, eso es cierto. Cuando en alguna parte suene el acorde de que alguien diga hay persecución política, automáticamente se viste el traje de viuda, el correísmo, y se transforma en viuda de sí mismo. Entonces todo asimila a, es que esto también nos pasó a nosotros. Y eso es un problema muy grave, porque enturbia dos cosas. Enturbia la campaña, porque el Ecuador también quiere una limpia y una limpieza. Que son dos cosas distintas. La limpieza, sí, es que se te vayan ya estos malos espíritus, ¿no es cierto? Que ya nos caiga, nos cambie el naipe y nos dé un poco de suerte. Y una limpieza en términos de agua y jabón. Uh-huh. Estamos cansados, todos los ecuatorianos, de que la gente regularice el robo y después automáticamente diga, ah, no, es persecución política. Claro. Entonces, el correísmo cae en esa trampa por esta condición de viuda de sí mismo en la que se viste, de la que se viste de repente. Y segundo, fracciona el movimiento innecesariamente. Es decir, hay gente como Andrés Arauz, como Viviana Veloz, y le dicen, oiga, un poco lo mismo que le dije yo, oiga, uh-huh, hay que andar meando en todo árbol, o sea, claro. Controle sus opiniones. Uh-huh. Claro, la respuesta de Correa, muy en su estilo, es, bueno, yo opino donde quiera, como quiera, para que quiera. Sí, claro, eso es cierto, pero no hay que olvidar que el eje fundamental de la campaña de la señora Luisa González es el expresidente Correa. Entonces, dada la naturaleza de la candidatura de Luisa González, que es un poco una candidatura de repuesto, ¿no es cierto?, porque Correa no puede ser candidato, la voz de Correa se puede interpretar como la voz de la candidatura de la ARC. Y si claro, a través de esa voz le das la bendición a un impresentable como Danilo Carrera, caes en una cosa que es el desprestigio permanente de la ARC. Es decir, otra vez estos manes están ahí defendiendo a los corruptos, metidos en tema de juicios. Cuando la ARC tiene que salir desesperadamente de ese lenguaje, de ese campo de discusión, porque está enredada y atrapada en la crónica roja política, cuando lo que necesita para ganar la elección es tener, olvidarse de eso y decir, a ver, el Ecuador de que nosotros vamos a construir es este Ecuador, el Ecuador que les proponemos, que es un poco lo que intentó hacer Luisa con el tema del plan energético, ¿no? Decir, sí. A ver, eso es lo que vamos a hacer. Pero la voz de Luisa es muy débil frente a la voz de Correa. Si Correa al día anterior te dice, Danilo Carrera es perseguido político, todo el debate pasa a lo que dice Correa y la señora González se queda hablando solo. Y eso justo para analizar un poco desde ese punto de vista la campaña de la ARC. El hecho de que Andrés Arauz se desmarcara un poco de este tuit y que dijera de frente, no solo le está diciendo a Alexis Mera, le está diciendo a Rafael Correa, no, y te lo explico, y puso punto por punto porque Danilo Carrera no era un perseguido político. El hecho de que la presidenta de la Asamblea actualmente, Viviana Veloz, también le haya dicho a Alexis Mera, no señor, porque yo he sido acosada y no sé qué. Y el hecho de que también, por otro lado, la campaña de Luis esté tomando un rumbo más propositivo, más un poco desmarcado de lo que puede decir Rafael Correa. Todo esto también, ¿qué significa para el movimiento? ¿Hay una posibilidad de reconstrucción del movimiento en donde haya nuevas voces? ¿O igual sigue incidiendo muchísimo la potencia de la voz de Rafael Correa con estos detalles? Que si bien puede haber unos muy buenos, estos de acá pueden como que ahí cojear la campaña. A ver, yo creo que tienen que potenciar la voz de la señora González. Sí. Y para que la voz de la señora González se potencie, tiene que haber silencio en el escenario.
No pueden haber dos voces hablando al mismo tiempo porque hay una voz mucho más potente, que es la voz del expresidente Correa. Hable bien o hable mal. Él tiene la capacidad, entre su militancia, de atraer gravitacionalmente el debate. Es un planeta, Correa. Y la señora González es un pequeño satélite frente a ese planeta. Si quieres que el satélite cumpla su función, llévate el planeta a otro lado. Entonces, yo creo que si alguna esperanza quiere tener la señora González de ganar la elección, porque le veo además muy triunfalista, muy confiada en estas encuestas que están saliendo ahorita, muy triunfalista. Pero se olvida de que ella tiene que, para ganar la presidencia, sumar a los no correístas. Si no, no alcanza. ¿Y cómo se Y para suma eso, Rami? demostrando que tiene potencia de voz, que tiene autonomía de vuelo, que tiene capacidad de gestión, que tiene equipo de trabajo, que tiene discurso. Entonces, para que eso se note, tiene que haber silencio. O sea, pongo un cuadro, ahora que estoy leyendo un poco de arte, pongo un cuadro de Velázquez frente a tu nariz y al lado el cuadro de un pintor muy bueno, pero que es emergente, que quieres potenciar. Cualquier persona que vaya a ver la exposición se va a quedar viendo embelesado el cuadro de Velázquez y el cuadro nuevo no lo paras bola. ¿Qué tienes que hacer? Bajar de la pared el cuadro de Velázquez y potenciar el cuadro nuevo para que la gente se quede maravillado de la nueva creación. Un poco eso es lo que estoy tratando de decir a la campaña de la ARC. Vayan calándole un poco al expresidente. Silencien el hecho de que el hombre es hiperactivo en redes. Explíquele en que el Ecuador que él conoció hace años ya no haya, no existe, que el Ecuador que él dejó el 2017 no existe. Y que el Ecuador que le va a tocar gobernar a la señora González gana la presidencia. Es un Ecuador llevado al caos y a la crisis absoluta. Claro. Y que además, ojo con lo que te voy a decir, Alondra, Correa no va a poder volver, incluso en los primeros años de la señora González. ¿Por qué? Porque caotizaría el país. Caotizaría el país. O sea, yo creo que el expresidente Correa, si me permites, un tema, y esto ya es una visión más bien histórica, yo creo que el expresidente Correa, si gana la señora González, tiene que quedarse por este mismo efecto planetario, para que no digan, ya vino a gobernar este gato. Segundo, Claro. para que la justicia, liberada de cualquier influencia, pueda proceder a los recursos de revisión que legalmente los merecen. Pero sin que se sienta ese sabor de la injerencia. Y luego, con esa especie de purificación de ausencia, con ese ascetismo que debería tener el presidente Correa en los primeros años del gobierno de la señora González, optar por lo que él quiera. Es decir, una vez resueltos sus problemas judiciales, que merece resolverlos porque son unas patrañas, regresar al país, si quiere volver a hacer política, que la haga. Pero lo que no puede darse porque caotizaría el país es que si gana, si llega a ganar la señora González, primero hay que ganar la elección, pero si llega a ganar, volver a la semana, caotizaría el país. Exacto. Caotizaría el país. Tú puedes volver a la primera semana, a las 24 horas, tú, pero Corán. Ya, entendido. Y ahora por el otro lado, a Daniel Noboa le alcanzará el discurso anticorreísta, le alcanzará, si es que llueve, la electricidad, le alcanzará todos estos detalles, le alcanzará también toda esta narrativa del viejo Ecuador en donde meten un mismo saco a Correa y a Guillermo Lasso y demás para una tentativa segunda vuelta, digamos. No, yo creo que no le alcanza ya. El desastre nacional es terrible. Su nivel de cinismo y de mentira es muy alto. Entonces ya no le alcanza. No le alcanza. Y yo creo que la elección está abierta, ¿no? O sea, yo no creo que esto se vaya a resolver en segunda vuelta Noboa González. Ni la señora González ni Noboa tienen el abono a la segunda vuelta. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y en ese contexto, yo creo que este país que está inmerso en un enorme enojo, que tiene dos, que juega con dos variables que son muy conflictivas, miedo e ira. Miedo por la inseguridad,
incertidumbre por el desempleo e ira porque el Estado no te resuelve nada, absolutamente nada. Entonces, esa sociedad, este rato está, digamos que, esperando la válvula de escape que representan las elecciones presidenciales de febrero de 2025. Y esa válvula, a ver, si ni a Novoa ni a Luisa están ahí como que tentativamente y tal vez no les alcance para una segunda vuelta, ¿hay una válvula de escape? Quiere decir que hay un outsider, hay una persona más que puede subir de la nada, así como lamentablemente subió Daniel Novoa, esperemos que el que pueda subir sea mejor, pero ¿usted cree que esto estaría pasando? ¿Que pueda haber alguien más? Sin duda, porque el Ecuador ¿Quién? está, otra cosa que deben entender ambas campañas. Ambas campañas. Aquí les estoy dando consejos gratuches a la campaña de Novoa y a la de Luisa. Voy a hacer lo que hace el Jacobo García, que es un tipazo, que es una gran adquisición, pero al menos manden para taxi, ¿no? O sea, bueno, pero lo que te decía es, hay que entender que el Ecuador está cansado de la toxicidad. Entonces, sí. Un montón de votantes, jóvenes la mayoría, que son la base de la pirámide electoral, y el resto de ciudadanos, digamos que no adoctrinados, no militantes, no militantes es la palabra en términos políticos, quiere que Ecuador regrese a la calma, va a buscar una candidatura menos tóxica. Entonces, el principal reto que tiene la candidatura de Luisa es volverse atóxica. Completamente, que es por donde está tratando de salir, pero para hacer eso, te repito, tienen que llevarse al planeta Correa a otro sistema solar. Y Novoa está intoxicando al país con este tema del odio al anticorreísmo, con sus declaraciones tontonas, con sus actos de violencia en temas de política internacional. Entonces, para ambos va a ser muy difícil quitarse el abrigo de la toxicidad. Quitarse la chaqueta de la toxicidad. Y otros, para responder tu pregunta, tienen un mes que arranca en enero, que es la campaña electoral, para convencerle al país de que pueden ser menos tóxicos. Y hay dos que son particularmente interesantes en este tema, que es Abascal, porque es un comunicador y es un tipo que tiene, que es bonachón, no tiene mala imagen, y Jairala. Jairala es un tipo que ha hecho medios durante 30 años en el país o más, todo el mundo le conoce. Entonces, tome en cuenta lo que te estoy diciendo, Alondra. Estoy hablando de la gente que no está politizada, la gente que está harta de la polarización del discurso político, lo que va a buscar es una opción menos tóxica. Ahora, habrá que ver si estas dos candidaturas cuajan, si terminan de mandar un mensaje claro, si se posicionan en el debate, si ya una vez arrancada la campaña y rota esta especie de mordaza electoral que tienen los candidatos por esta estúpida actuación del Consejo Nacional Electoral de querer acusar por todo de campaña anticipada, si una vez que se da el banderazo y se abren los boxes y comienza la carrera de los candidatos, ¿qué candidato termina capitalizando esa necesidad de no ser tóxico para poder ser atractivo al votante? Y las sombras, por ejemplo, Rabascal estuvo con Andrés Arauz en su momento y Rabascal ahora que está solo en la izquierda democrática, que ojo, una izquierda democrática que no estuvo del todo de acuerdo con que estuviera Rabascal, lo primero que dijo es también hablar, las primeras declaraciones, ¿no? Porque de hecho, Rami, tú me haces caer en cuenta de que Rabascal está en la contienda porque a mí se me había olvidado, sobre todo por ver estos primeros, ¿no? Topic, Luisa, Novoa, Leonidas Issa, y se me había olvidado y qué pena por mí también, no sé. Debería hacer eso, pero la participación de Rabascal. Pero una de las primeras cosas que mencionó era ya también ponerse en contra del correísmo. También tenemos a un Jimmy Jairala, que Centro Democrático fue un partido que también fue a la campaña con Andrés Arauz y el mismo Rabascal, si no me equivoco, en su momento. Y también ha tenido cierta cercanía con el correísmo. ¿Las sombras no pesan? A ver, yo creo que en el tema de Rabascal va a pesar mucho el hecho de que el hombre estaba saliendo, subiéndose a todos los taxis, ¿no? O sea, el hombre lo que buscaba era un vehículo político que lo lleve a la candidatura a la presidencia y terminó subiéndose a todos los taxis. Y eso va a tener un costo. Y en el tema de Jairala es el hecho de que decidió ser candidato a la presidencia en los últimos 15 minutos. Entonces vamos a ver cómo manejan eso. Pero te repito, estrictamente en el tema de comunicación en función de ganar una elección,
O sea, tenemos el candidato. Necesita ganar la elección. ¿Qué es lo que necesita? No ser tóxico. Comunicar bien. Transmitir solvencia en su comunicación. Y ahí tienes dos tipos que han hecho comunicación toda su vida. Claro. Tienes Rabascal y tienes Jairán. Tienes a Leonidas Issa, que todo el mundo también le está sacando de las encuestas. Pero hay que ver cómo plantea Issa su candidatura y cómo se libera del estigma de ser un violento que le han cargado injustamente estos caporales de la extrema derecha, ¿no? Que vienen a destruir Quito, porque además estos caporales de la extrema derecha son los albaceas de las piedras de la ciudad. Sí, claro. Protege más las piedras y las paredes que los propios derechos. Exactamente, correcto. Son los albaceas de las piedras de estos caporales de la derecha. Pero Leonidas tiene un gran discurso, es un tipo muy inteligente. Entonces hay que ver cómo plantea su estructura de campaña. Y atrás de Leonidas hay tipos también inteligentes como Pablo Dávalos, como, o sea, no es que están ahí votados. Claro. La extrema derecha querrá posicionar al sustituto de Topic y al heredero de Villavicencio, que es Cucalón. Cucalón no tiene mal discurso. Cucalón es un tipo que se expresa bien. Anda con una mochila de adjetivos, que es lo que me disgusta a mí un poco, pero también habrá que ver cómo él logra capitalizar esta derecha. El riesgo de Cucalón es que puede, para capitalizar de esa derecha, tiene que volverse tóxico. ¿Entiendes? Exacto. Tiene que volverse tóxico, tiene que volverse un Villavicencio II, y eso es denigrante, denigrante para Cucalón y denigrante para la política ecuatoriana. Sí, Pero ese es el escenario. porque Henry Cucalón, o sea, a mí ya me parece un poquito tóxico. Si bien al inicio todo bien, deja escucharlo y todo lo demás, pero ya me pareció tóxico. Además, ese sí tiene una sombra que le pesa bastante, como la de Peter Pan, ¿no? O sea, sí le pesa bastante que primero está con el partido de Construye, un partido que tiene a una María Paula Romo, que evidentemente estuvo con Lenín Moreno y de agache con Guillermo Lasso, porque hay que decirlo. Tienes a un partido de Fernando Villavicencio, que ahora con los chats, un tipo que además, después de muerto, a mí nunca me ha importado hablar de los muertos, pero en este caso es un tipo extorsionador y que participó en un montón de cosas que también llevan a la corrupción de este país. Tienes a un Zurita, que fue candidato de Construye, que también es un extorsionador y además vendía y desvendía toda la información. Y tienes a un Henry Cucalón que estuvo en el gobierno directamente de Guillermo Lasso y ahora trata de y pretende ser como que esta figura que puede ganar. Entonces, para mí estas sombras pesan. Lo mismo digo de Jimmy Jairala cuando fue prefecto, que también hay muchas cosas turbias que hay que investigar también. Entonces, siento que estas sombras pesan un montón, pero no sé si el pueblo ecuatoriano esté en la capacidad o quiera meterse a dibujar o a desdibujar estas sombras. O sea, es como, ya, resuélveme el problema, no me interesa de dónde hayas venido, o tal vez sí haya esta capacidad y haya tiempo para investigarlas. No, sí, claro. O sea, Cucalón tiene, además de las sombras, tiene el frío de la guadaña de la muerte atrás. O sea, Exacto. el darle la mano a la señora Romo es como, debe sentir el que le da la mano a la señora Romo, debe sentir el frío de las lápidas. O sea, una cosa así, escalofriante. Villavicencio era una basura. Hay que decir las cosas como son. Así es. Pero por esa basura, después de su muerte, el 17% del electorado ecuatoriano votó. Eran terceros, o sea, Zurita, que es tipo absolutamente impresentable, quedó tercero con el 17% de la votación, en un voto luctuoso, producto de un hecho anormal como fue el crimen de Villavicencio. Porque basura o no basura, Villavicencio no tenía por qué morir, por qué sufrir un atentado. Y basura o no basura, hay que saber quién le mandó a matar a Villavicencio. ¿Sí? Pero la derecha, que Que es ojo, las muy... dudas están dentro de su mismo partido, ¿no, Rami? O sea, muchas personas han venido acá a conversar de testigos, de cosas que no ha utilizado la fiscalía y de cómo en los últimos días el propio Fernando Villavicencio tenía temor porque decía que su propio partido estaba como que tratando de darle la espalda, ¿no? Por eso digo que es tan turbia la situación de Construye que da miedo que llegue una persona como esta cuando tiene detrás a una María Paula Romo y que además ya puso cómo sería su gabinete y María Paula Romo está ahí, como el Arduino Tomás está ahí y un montón de gente que tú dices, válgame Dios.
Claro, pero vamos a ver, o sea, yo creo que, como te decía, Cucalón tiene que volverse hipertóxico, tiene que volverse un Villavicencio II para captar ese voto del 20% de anticorreístas odiadores que en este momento los tiene. Claro. Sí. Claro. Y el resto no existe en la papeleta, pues, mi querida Alondra. O sea, es una papeleta con 16 binomios que sacarán el resto menos del 1%. El tema, como te digo, es que el pueblo ecuatoriano está esperando la válvula de escape de las elecciones presidenciales del. Si falla esa válvula de escape, entonces aquí vas a tener una explosión social brutal. Claro. Brutal. Claro. Y ahora vamos por otro lado a decirle a las personas que se conecten, que compartan, que pongan like y que además ahí están las membresías para el taxi de Jacobo para que puedan colaborar con nosotros. Pilas ahí con los likes, no se olviden de los likes. Rami, por otro lado tenemos, ¿cómo es que usted le llamó? ¿Cómo es que le llaman Cortisona, el señor Cortisona? Bueno, de la Gasca, que ha dado ciertas declaraciones en varios medios. Voy a poner la primera para poner en contexto a las personas y a usted también. Pero donde habla de este reportaje de The Economist, que ahora hasta el propio Carlos Vera, imagínate, el adalid del periodismo ecuatoriano, pues Rami, diciendo que cómo es posible que le vayamos a creer a un periodista por ahí de The Economist, un medio de centro derecha ya llegando a extrema, pero ¿cómo le vamos a creer a un periodista por ahí que va a poner que Ecuador es ya un narcoestado? ¿Cómo es posible? El adalid del periodismo ecuatoriano, por favor, entiendan mi sarcasmo, pero de la Gasca también preocupado por esta situación de que a nivel mundial se lo note Ecuador como lo que es y como lo que está representando en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, que es un narcoestado. En Ecuador se produce la droga, en Ecuador se está pasando la droga para Europa, en Ecuador, en fin. O sea, la situación está gravísima, tanto así que en el reportaje de The Economist, hasta ayer lo comentaba Silvana Tapia, que la moneda de cambio en muchos lugares, en Manabí, por ejemplo, es la cocaína. Ya el dinero y el dólar no lo es la cocaína. Entonces, escuchemos a De La Gasca, está preocupado y está molesto con que The Economist saque algo así. Escuchemos. Yo discrepo completamente de esa afirmación, de esa generalización, pero puedo entenderla como una foto tomada hasta antes de este gobierno. Y hacia allá íbamos indefectiblemente si es que este gobierno no hace lo que tiene que hacer. Esa foto no toma en cuenta, por ejemplo, el decreto ejecutivo 111 en el que se declara el conflicto armado interno y la guerra frontal contra el crimen organizado transnacional barra terrorismo. Y eso genera una dinámica distinta del Estado, de cómo toma el toro por los cuernos, cómo el presidente no mira hacia un lado, cómo el presidente no contemporiza con estos grupos que causan terror, que causan zozobra, que causan este auge de delincuencia organizada, que lo vemos, por ejemplo, en las vacunas, secuestros extorsivos y demás. Pero ahí está, esta articulación que se tuvo que crear necesaria para poder potenciar la respuesta del Estado contra ese crimen organizado transnacional que podía desbordar a la Policía Nacional. Ahí están los militares. Ahí están la respuesta económica. Enfrentar crisis sin plata. Enfrentar crisis con un hueco de más de 4 mil millones de dólares y tener que enfrentar los problemas que antes nadie hizo nada. Entonces, a mí me parece injusto decir que el Ecuador se ha convertido en un narcoestado y me parece acertado decir que si no hacía nada este gobierno, si no se enfrentaba a esto, porque esto nace desde mucho tiempo atrás, pues esto no es que no se viene a tomar esta forma de un día para otro, desde que el gobierno, el presidente Noboa tomó las riendas. ¿Desde cuándo nace? Veamos pues lo que hayan demostrado las cifras. ¿Qué pasó desde que levantaron la base de Manta? ¿Qué pasó desde que no se pidieron los controles migratorios adecuados en las fronteras? ¿Y cómo Bendito. se dejó penetrar poco a poco, pero digamos con intensidad, que vayan cooptándose instituciones del Estado, hasta que vemos que hay actores políticos involucrados con el narcoterrorismo? Entonces, no es la foto de hoy, no puede ser la foto del futuro, pero definitivamente sí fue una foto del pasado. Ay, Rami, ¿por dónde empiezo? Es que yo me río, pero por dentro tengo una cosa que no sé cómo llamarla. Voy a tener que ir a terapia para ver cómo le llamo. Porque lo primero que dice, perdón que pueda hablar un momentito antes, porque este video a mí me saca de quicio, es que prácticamente Rami lo que él quería es que The Economist pusiera Ecuador hasta que llegó Noboa, si era un narcoestado, Noboa es el mejor presidente de todos y nos ha librado. Eso en primer lugar. Segundo, la policía, los militares, no, y los narcogenerales. ¿Dónde los policías que también han estado involucrados en el narco, Rami? Y lo otro es, no, pues Daniel Noboa ha hecho de todo.
Los contenedores de banano, pues llegando a Bélgica, llegando a España, llegando a toda Europa. O sea, dígame, o sea, esto ya es el colmo del cinismo, ¿no? A ver, primero calma. Yo te entiendo, ya. yo te entiendo y sí, calma, pues colma la paciencia y hace que la mostaza de uno salga subiendo una declaración de ese calibre. Vamos. Pero desconstruyamos la declaración de la gas. Él dice, efectivamente, había narcoestado hasta antes del 2023. Ya, después del 2023 con Novoa ya no hay narcoestado. Por eso dice, esto podría ser si la foto era antes del 2023. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerle a don Lagasca es, oiga, don Lagasca, ok, entonces del 2022 con el gobierno de Lasso sí efectivamente éramos un narcoestado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ya. Segundo, usted me dice que en el gobierno de Novoa se compuso el narcoestado por el famoso decreto 1111 y porque se ha declarado el conflicto armado interno. Bacán, don Lagasca, estamos de acuerdo que usted me dice que solo un decreto, o sea, el papel, cambia una situación real de un país, ¿sí o no? Tercero, el famoso conflicto armado interno, que además terminó siendo la causa de la subida del IVA, que terminó siendo el que nos dio estados de excepción y que la gente no saliera. Es otra cosa. Nos hemos olvidado de eso por los apagones, pero antes ya veníamos jodidos porque había estados de excepción y toques de queda. ¿Producto de qué? De que el narcotráfico había ganado las calles. Ya, bacán, don Lagasca. Entonces, según usted, el conflicto, el decreto cambió la cosa. Y si cambió la cosa, don Lagasca, entonces cuénteme por qué todas las semanas en el puerto de Algeciras o en otros puertos españoles se encuentran toneladas de cocaína en containers de banano contaminados desde el Ecuador. No en 2022, don Lagasca. No, a ver, espérese, tranquilícese. Actualice el calendario. Eso fue hace un mes. ¿Sí? Dígame, don Lagasca, ¿qué bananero, qué importadora de banano, qué empresa transportadora, qué naviera lleva las toneladas de cocaína que se incautan finalmente en España? Segundo, vea don Lagasca, y a propósito del conflicto interno, explíqueme usted cómo es que sigue habiendo sicariato todos los días en el Ecuador. Y cuénteme una causa, don Lagasca. Usted me dice que Novoa ha hecho maravillas con un faltante de 4.000 millones de dólares. Pero no me dice que este año pagó 8.000 millones de dólares para el servicio de la deuda externa ecuatoriana y no puso un dólar ni en justicia, ni en seguridad, ni en educación, ni en electricidad, y que tenemos apagones de 12 horas. ¿Ah? Adicionalmente me viene con el cuento, don Lagasca, que esto empezó cuando se fue la base de Manta, cuando abrieron las fronteras. Entonces, dígame una cosa, don Lagasca. A ver, las masacres en la cárcel, que se dieron hasta hace poco, la droga que se incauta en los contenedores de banano, viene en avión, y viene volando solita, entonces la base de Manta es la que controlaba eso. Las armas en la cárcel entran por avión. Entonces, en el fondo, hay que comprenderle al pobre señor Lagasca, que viene a ser ministro de gobierno hace como 15 días, después de haber sido embajador en la ONU, y trata de justificar lo injustificable. Ahí el problema no es don Lagasca. Don Lagasca puede decir cualquier cosa. Don Lagasca es como el vendedor. Don Lagasca es como el paisa vendedor de camellos en el desierto. O sea, tiene que convencerte de que cambies de camello. Esa es su función. El tema es el periodismo que no hace la pregunta obvia a Londres. Es decir, este pequeño ejercicio que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? A ver, confrontemos lo que usted me está diciendo con la realidad. Claro. Pero nadie hace eso porque periodistas como Vera, por ejemplo,
Ver es un sacristán que por plata puede negar a Dios y al diablo. La rocola, como le dijo. Exacto. O sea, si a Carlos Vera vos le muestras, le pones en la cara la urna de las limosnas, ya no ve ni a Cristo ni al diablo. ¿Sí? Está buenísimo, es verdad. Es Es que que es es así. Se impresionante. olvida hasta de rezar el hombre, ¿me entiendes? Entonces no quiero profundizar en eso, pero el problema no es lo que diga Vera, lo que diga la Gasca, no. El problema es el efecto que tiene eso hacia afuera. Que basta a Londres a ver que a la cumbre iberoamericana no viene nadie. ¿Y por qué no viene nadie? No viene nadie, primero porque el gobierno de Noboa es despreciable internacionalmente. Segundo, porque ningún presidente en funciones se le puede ocurrir, salvo el buenazo del rey de España, que para que no le insulten en Valencia por el tema de la inundación, tuvo que venir acá. Entonces, ¿pero quiénes estuvieron? El rey de España, no el jefe de gobierno español, no Sánchez, sino el rey de España, que anda, él es un tipo decorativo. El jefe de gobierno de Portugal y un ñato de Paraguay o de alguna parte. No, Paraguay no fue, Andorra fue, creo. Andorra. ¿Pero por qué se produce eso? Porque a la par, y esto es lo doloroso, a la par, el Perú estaba inaugurando el puerto más importante del Pacífico Sur, que es el puerto de Chacay. Y a eso, ahí hubo una cumbre en torno a la cual sí asistieron la mayor cantidad de jefes de Estado. A semana seguida vino la reunión del G20 en Brasil. Y el pobre señor Noboa, que se toma una foto al lado del fémur del rey de España. Sí, porque si le ves a Noboa, ya solo ves el fémur del rey de España. Se queda solo. El problema es que a nivel internacional el Ecuador es despreciado, es la palabra. Claro. He querido usar otro y no lo encuentro. Entonces, la publicación de Economist, que puede ser repudiada por Carlos Vera, que puede ser repudiada por Don Lagasca, no, no. Economist no escribe para que lea Vera. Exacto. Escribe, Economist no escribe ni siquiera para que leamos los ecuatorianos. El artículo está escrito en inglés inicialmente. Economist escribe para sus lectores. ¿Quiénes son sus lectores? Son la gente del Reino Unido, son la gente de Europa, son los inversionistas internacionales que están informándose de lo que pasa en el mundo. No, no, el Economist no escribe para Noboa. Y es la segunda vez que le pasa por tontín. Porque recordarás tú que le mandaron a un extraordinario periodista que es Lee Anderson y le acompañó a Noboa durante un fin de semana y Noboa terminó hablando pestes off the record respecto de los presidentes de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia. Y claro, cuando el periodista hizo su trabajo y publicó el artículo, después todo el aparataje nacional dijo, no, 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 es que no quiso decir eso, es que, no, no, él es que aquí no sirve. Los medios internacionales, las agencias de prensa, la comunidad global en términos de información, se nutre de estos medios, no del comercio, no del expreso. El expreso está bien para que lea aquí la señora que es vecina mía y que es anticorreísta feroz, ¿me entiendes? Pero Claro. un inversionista serio no lee el Expreso, no ve Coavisa. Entonces, la publicación de The Economist es una publicación que refleja una realidad, que es la cómo es primero y cómo es visto el Ecuador desde fuera. Así mismo es. Y una última cosa, porque también este señor de la Gasca no fue lo único que dijo en esta entrevista. Me preocupó, no la voy a poner toda, sino que ya le diré al Guillo, pero me preocupa la intención del gobierno, y digo me preocupa hablando totalmente con mucha ironía, porque ya hemos visto al gobierno metiendo mano en el Tribunal de Contencioso Electoral, en la Asamblea, en el CNE y en todas las instituciones habidas y por haber y las próximas a crear. Pero me preocupó sobremanera de que de la Gasca insinúe que también metería mano en la Corte Constitucional. El último vestigio de esperanza que nos pueda quedar, pero así mínimo, la Corte Constitucional dice de la Gasca que no, pues que si aceptan lo de Topic, pues se irán contra eso. Y escuchemos un pedacito nada más. Ponle play, Guillo.
¿Ustedes van a intervenir en esa extraordinaria de protección o no? Bueno, de ser el caso, nosotros obviamente en la administración pública... ¿Pueden pedir audiencia? Por supuesto, si cuando sea el momento, porque no sé exactamente dentro de la Corte cómo está esto operando, cuáles son los tiempos de la Corte, porque aquí hay que ver que esto debería entrar a una larga lista de orden de protección. Pero la Corte puede decidir adelantar la cronología. No, nos activaremos entonces, vamos a defender la legalidad y la constitucionalidad de la decisión, sin duda. Eso es la Corte Constitucional, desde luego no la controlamos nosotros, eso es un órgano máximo de interpretación y de resolución de la justicia constitucional, pero si ese es el escenario en el que tendremos que ir a defender la decisión, a sostener la decisión, así lo vamos pero a hacer. Pero la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero no, no. Porque de ahí el Pocho como que también se queda, pero no, como que no se entendió. No entiendo, o sea, ¿van a defender lo del Tribunal Contencioso Electoral o se van a meter en la Corte Constitucional? ¿Qué mismo, Rami? No, a ver, también calma. Le acabo de oír a Oscar. Vamos a hacer un ejercicio de interpretación. El hombre estaba hablando de otra cosa. Uh-huh. No hay que olvidar que el hombre está bajado del avión. Estaba hablando de otra cosa. Y de pronto uno de los ñatos que le entrevista le dice, oiga, y va a intervenir en la audiencia que se va a dar en la Corte Constitucional el gobierno, que puede hacerlo con como un tercero interesado. Claro. Puede hacerlo. Hecho sí, la Corte, sí. La manda al gobierno y decir, a ver, deme su opinión, quiero oírle como generador de este problema. Y don Lagasca dice, sí, claro, bueno, veamos cómo va el proceso, bajado del avión. Entonces, sí, veamos cómo va el proceso, es del máximo órgano de interpretación constitucional. Y le siguen metiendo la cuña. Dicen, sí, bueno, pero ¿qué pasa si finalmente la Corte Constitucional resuelve? Entonces Lagasca vuelve a dar un paso atrás, pero es que tendrá que entrar primero a cola de impresión esa vaina de Topic, ¿no? Entonces se va a demorar. Y le vuelven a enconar, le dicen, bueno, ¿y qué pasa si no se demora? Entonces Lagasca ya contra la pared, porque son políticos además muy ligeros. Un político más pesado, con una voz más potente, estoy hablando clarito, le estoy diciendo que vamos a ver cómo va el proceso de la Corte, pasamos a otro tema. Pero el hombre es muy ligero, ¿ya? Es muy liviano política, entonces ya contra las cuerdas, ¿qué es lo que dice? Ah, no, entonces iremos a defender la decisión en cualquier escenario. Pero yo creo que es más un acto de desesperación de Lagasca. Seguro, Rami. Es que este gobierno yo siento que va contra todo. O sea, a mí sí me asustó esto. No. Yo creo que es más un acto de desesperación de Lagasca, producto de que está compuesto de helio a la final. Es como un globito de esos que suben. Entonces, claro, ya se te está yendo el helio. Es que te ha dado el hueco, como sea. Pero no. O sea, no creas que es tan fácil. O sea, sí somos un país muy racional, aquí hay una anarquía brutal en torno a la Constitución, pero finalmente no puedes tú irte por sobre la Constitución. Por eso es que aquí juega un papel fundamental la Asamblea Nacional, Alondra. O sea, para ser presidente de la República necesitas aquí dos cosas. O voto popular en una elección, o voto de asambleístas si es que el presidente ha tenido que ser cesado y tienes que elegir un presidente. Pero con una hojita de papel, con un post firmado por un fulano, no puede llegar alguien a decir, vea, señores de la Asamblea, aquí está, yo soy el nuevo presidente, yo soy el nuevo presidente Carondelet. No, así no funciona. Entonces, aquí puede armarse una bronca nuevamente entre la vicepresidenta Abad y el presidente Novoa en enero, sí, claro. Porque además se detestan, no se pueden ver y no han dado una explicación sobre eso. Pero la Asamblea Nacional puede decirle, vea a Paquita la del barrio, a la señora esta que han designado vicepresidente por hoja de papel. Uh-huh. La Asamblea tiene que decirle, no señora, sabe qué, verá. Esto no es como cuidar carros en una calle. O sea, no es que el presidente se baja del carro presidencia y le dice, a ver, dará cuidando. Y ahí le doy unos $2 cuando regrese, dará cuidando en un mes. No funciona así. Entonces, aquí el papel fundamental es de la señora Veloso, de la presidenta de la Asamblea, de la propia Asamblea, que no puede validar la designación de esta señora Paquita, la del barrio, como vicepresidenta encargada. No puede validar. Y de la Corte Constitucional, que tiene que hacer valer, no sé si necesariamente la incorporación de Topic en la papeleta, pero sí la independencia de la función electoral y sí la supremacía de la propia Corte Constitucional. Ya. Igual...
Lo entiendo y yo sí tengo mis dudas, porque, por ejemplo, a mí siempre lo converso con Tupac. Cuando pasó lo de en mi caso, todo el mundo me decía, todo el mundo le decíamos, no, pero nada, que me va a deportar, nada que ver, no van a hacer eso. ¡Boom! Cayó. No, pues que van a mandar a la vicepresidenta lejos. ¡Boom! Dale. No, ¿cómo la van a quitar? Dale. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a quitar a Topic? Imposible. Dale. Entonces, sí, yo sí tengo mis dudas con respecto. Yo sé que la Corte Constitucional de alguna forma sí está fortalecida y ya lo que le digo, o sea, ojalá todavía nos quede algo de conciencia democrática para que este tipo no vaya a arremeter contra ello. Sí tengo mis dudas. Entiendo lo de la Dasca y que es recién bajado del avión, pero son palabras que le haría también el mismo presidente de la República porque él va contra todo. Entonces, sí me genera estas dudas. Pero en definitiva, Rami, hay que esperar y ver primero a que llueva, ojalá podamos ver la lluvia, y segundo ver cuáles son las aspiraciones, ya las sabemos, del autoritarismo de Daniel Noboa, pero si se confirma, ¿no?, en las siguientes elecciones, que no sean violentas y que por lo menos quede algo de la democracia que tanto decimos defender. Y entender una cosa, Alondra. Primero, yo fui uno de los que le dijo a Tupac que no le van a topar a Alondra y me equivoqué. Sí. Yo fui uno de ellos. Pero, reconociendo que me equivoqué, debo decir también que es que no me entraba en la cabeza que pudiera haber un tipo tan torpe como Torres que sea capaz de ser infame. ¿Ah? Exacto. O sea, uno parte del hecho de que uno cree que el coeficiente mental de la gente es mínimo, ¿no es cierto? Pero si ya no hay ese coeficiente, uh-huh. ¿Qué lograron, Alondra, con sacarte del país? Nada. Darme alas. No, a mí, darme alas y nada. Vos. Correcto. A ver, sigues haciendo el programa y lo estás haciendo estupendamente bien. Nadie ha cerrado la plataforma de Ingobernables. Uh-huh. Siguen estando al aire. Te estás tomando una ligera pausa de esta toxicidad del Ecuador en México. No te digo que sea bonito, has dejado a tu hermano, uh-huh. a tu familia, has dejado a tu mamá, pero políticamente no lograron nada. Claro. Es decir, dieron de comer momentáneamente a la derecha a estos albaceas de las piedras, a estos roñosos de la extrema derecha. Les dieron de comer un día. Porque después, cuando saliste al aire nuevamente, se dieron con la piedra en los pies. Uh-huh. Porque es un gobierno que es tan pueril que solamente piensa en dar de comer a los perros bravos de la derecha el día siguiente. ¿Qué lograron? Nada lograron. Al contrario, nos hemos indignado muchos demócratas por lo que pasó contigo. Uh-huh. Si hacen lo mismo con en el tema de la vicepresidenta, mucha gente se indignó. Yo no le conozco a la señora, no, pero es electa democráticamente, pero le extorsionaron vilmente metiéndole al hijo en la roca. Más grave que haberle mandado a Tel Aviv, más grave que eso. Claro. Es haberle querido extorsionar metiéndole al hijo preso en la roca. Pero, ¿qué han logrado con eso? Nada. No han logrado nada, absolutamente nada. Y en ese contexto, mi querida Alondra, en ese contexto, yo quiero decirte una cosa que me parece a mí que es ir pensando ya en el futuro. Es decir, el nuevo gobierno en Ecuador tiene que sentar sus bases sobre un gran acuerdo conciliatorio nacional. No podemos mantener este odio que es latente, que se ve en el ambiente. No, hay que ir a un acuerdo nacional. Hay que entender que hay objetivos nacionales. Hay que entender que no podemos tener apagones de 12 horas. Hay que entender que no podemos permitir que la gente se muera. Hay un subnormal que planteó una Asamblea Nacional que la edad penal se baje a 12 años. Qué estúpido. Les deconstruye el subnormal. Claro, normal. O sea, eso sí es normal. Es normal que el subnormal que se instale y construye. Perfecto. Oye, claro. Pero es parte de la violencia. Esa es una violencia muy simbólica, ¿me explico? O sea, estamos construyendo escenarios de violencia que son múltiples. Hay violencia estructural, que es la que hemos conversado esta mañana. Hay esta violencia simbólica de estos discursos terribles. Hay una violencia diaria, la que nos vemos abocados cuando salimos a la calle. Y en ese contexto no podemos seguir viviendo. Uh-huh. Entonces, vuelvo al punto. El gobierno que sea, el que llegue, la única forma de ponerle salvavidas al Ecuador y hacerle reflotar es ir a un acuerdo nacional
que implique también, Alondra, corresponsabilidad en la gestión de gobierno. Porque ¿dónde haces que los partidos políticos se corrompan? Cuando no les haces compartir la responsabilidad del gobierno y simplemente les compras los votos en la asamblea. Acá hay que hacer que haya una corresponsabilidad en la gestión de gobierno. Y hay que entender también que los Carlos Vera, los ecuavisos, los teleamazonos, los expresos, sirven solamente para azuzar el odio de un 20% de delegadores. Para nada más. Para absolutamente nada más. Y que en la medida en la que un gobierno se vuelva dependiente de esa gente, nunca va a llegar a un acuerdo nacional. Así es, así mismo es. Querido Rami, gracias por esta extensa entrevista y análisis. La verdad, te queremos un montón. Pronto, pronto yo sé que sí, que estaremos por allá para seguir analizando. No te pierdas los programas del Jacobo en la mañana. Y nada, agradecerte un montón por estar en Ingobernables. Les mando un abrazo grande. Te mando toda la fuerza, el afecto y el cariño del mundo a ti, a Tupac, a tu familia. A Jacobo, mucha suerte en su nuevo programa. Y vamos caminando, que el camino es largo y cosas peores ha visto la humanidad. Así que sigamos caminando. Un abrazo. Así mismo es. Chao, mi Rami. Ahí está Ramiro Aguilar con nosotros. Vamos caminando, que aquí se respira lucha, decía Residente con Latinoamérica. Vamos caminando. Señores. La entrevista basta antes de hacer el análisis final. Guillo, no te veo preparando el video al ladito mío, pero voy a decir que Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizamos más de 5.000 obras, dice, y acciones, lo que equivale a más de 70 obras por semana. Nuestro compromiso es claro, transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. Veamos el video y luego con un análisis final de todo lo que ha pasado. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia, porque la ciudad de todos se vive. Tu, ciudad de todos, señores. ¿Pusieron like? Pregunto si pusieron like. A ver, déjame ver. Ahí están poniendo like. Si no ponen like, no hay más en vivos. Si no ponen like, no es en vivo. Y lo otro es que nuestro canal de WhatsApp, el canal de WhatsApp tiene que seguirlo. Háganle captura ahora mismo. Capturen y después vayan a la aplicación y todo lo demás. Hay que preparar un videito para que la gente sepa cómo es esto de la captura e ir a la aplicación. Porque yo tampoco lo sé, la verdad, esto me lo dijo el Davidito ayer y no lo sabía. Pero ahí está nuestro canal, solo hagan así e ingresen a nuestro canal de WhatsApp, que ya vamos subiendo, subiendo, subiendo. No va a ser como un montón de información todos los días, que no, ni siquiera usted se va a ver porque no se ven los números de nadie. Y la información es de lo que tenemos cada día, de nuevos videos y demás. Así que, por favor, únase a nuestro canal de WhatsApp. Así que ya lo sabe. Y también sea parte de nuestras membresías. Las membresías son importantes para que nos puedan aportar mensualmente y poder seguir haciendo este trabajo que hacemos, que queremos incluir a más personas. El Jacobo, hay otras personas que también están en la mira para que haya más programación, para que sigamos haciendo comunicación y noticias, y ahí tienen todas las membresías que van saliendo de a poco. Tremenda entrevista con Ramiro Aguilar, espero que les haya gustado también, espero que hayan puesto like, espero que se hayan suscrito, que sean parte de absolutamente todo, de que compartan. En fin, usted sabe que este es su canal y que tenemos mucha información preparado para ustedes. Agradeciéndole también a todas las personas que se han conectado. Pues mañana tendremos un en vivo a las 13:30 con Leonidas Issa. Leonidas Issa estará con nosotros en Ingobernables y en la noche estará Agustín Burbano analizando. Tremendos invitados, para que después no digan que no. Tremendos invitados que les estoy poniendo también, así que pilas. Y por favor, vean también el programa de Jacobo en la mañana, el video está ahí en la playlist de MMB que tuvo hoy con Mauro Andino, que está interesantísimo, está muy bueno y el set se ve maravilloso, así que vayan a ver a Jacobo, que siempre da palmaditas
en la mesa, esa es su característica, así que vayan a verlo y pónganle like y aporten también, y el botón de gracias, en fin, gracias a todas las personas que siempre nos siguen. Y también decirle que Guayaquil crece cada día. Entre mayo y octubre realizaron más de 5.000 obras y acciones, lo que equivale a más de 70 horas por semana, por si acaso. Y el compromiso es clarísimo: transformar Guayaquil para todos los guayaquileños, porque la ciudad de todos se vive y se construye juntos. Nos vemos mañana a las 13:30 con Leonidas Issa en vivo. Pilas, preparen sus preguntas por si acaso algo se nos quede por ahí. Nos vemos, gracias por seguirnos. Chao. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil. Por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia. Porque la ciudad de todos se vive.